¿Qué pasa, mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tren de Red. Hoy estamos en un sitio súper, súper especial. Concesionaria Kawasaki en Santander. Todo el mundo lo conoce. Hasta yo les he comprado una moto. Es un negocio familiar. Juanjo, ¿cuántos años llevamos ya en Santander? 75, nada más. 75 años. Mi padre yo creo que debe comprar por lo menos dos motos. Bueno, hoy venimos a probar una moto muy especial. Mucha gente está deseando comprar esta moto, porque la verdad que de aspecto es imponente, imponente. Ya os podéis imaginar, estamos hablando de la Versys 650. Juanjo, esa moto, ¿qué tal va? Porque tú la has probado, yo todavía la no. La he probado, sí. ¿Y qué tal te va? He hecho unos kilómetros. A mí me ha gustado mucho, la verdad. ¿Altura de asiento? ¿Qué tal te encuentras en ella? Yo bien, pero yo mido un 80. Yo también. Sí, por eso. Para un 80, bien. Un 75, bien. Si eres más bajo, igual. Una cosa que a mí me preocupa un poco, esos 67 caballos que tiene. Sí. ¿Son suficientes? Son suficientes. Además, la unidad que vas a probar y que he probado yo está limitada a 47. Son suficientes porque esta moto la potencia la da muy abajo. Entonces tiene muchísimo par y la verdad es que no echas en falta velocidad. La probaremos. Yo soy muy directo. Luego en las conclusiones finales puedo ser muy duro. ¿Y de suspensiones? Porque esas horquillas altas que tiene, sí. Aunque sea una horquilla invertida, tiene una horquilla con mucho recorrido. Sí, es una horquilla alta. ¿Y qué se nota? Lo que pasa ella? Que son horquillas que están pensadas para carretera. Quiero decir, no es una moto que se pueda meter por el campo. No, no, claro, evidentemente es una trail asfáltica total. Eso es. Las suspensiones, aunque son largas, pero vienen taradas bastante duras, con lo cual en carretera van muy bien. Van perfecto. Bien. Juanjo entiende mucho más que yo. Lo que pasa es que él vende Kawasaki. Yo ya sabéis que no, soy directo. Pues nada, concesionario San Miguel en Santander. Todo el mundo lo conocemos. Ah, y si eres de Bilbao o de Asturias, pues tienes que venir a conocerlo, ¿eh? Vamos pasen. A probar. Que se pasen. Que se pasen. Y el que no se pase, le cortamos la mano. Eso. Que no se pasen todos a la vez. No, no. Uno el lunes y otro el martes. ¿Vale, Juanjo? Muy bien. Vamos a probar esa Kawasaki aquí. A ver, venga. Mi gente, intro y empezamos. Fijaros qué cosa más bonita, ¿eh? Una cosa es que en la introducción en San Miguel os diga lo que os iba a enseñar, pero no os lo enseñe. Y aquí la tenéis, ¿eh? ¡Buah! Kawasaki Versys 650. Impresionante, preciosa. Y no os voy a engañar, antes de daros ningún dato, llevo andado con ella unos 30 kilómetros y ya he acabado el neumático trasero. Increíble cómo traza esta moto. Va a ser recogidito, tiene una longitud realmente un poco corta, pero va increíble. Pero bueno, os lo voy a ir contando todo poco a poco, como digo siempre a lo largo del vídeo, y sobre todo mis conclusiones finales, que no todas las motos son perfectas y todas tienen un pero, ¿no? ¿Qué tengo hoy para vosotros? Pues aquí tenemos la Kawasaki Versys 650 del año 2022. Es una moto que acaban de remodelar toda la parte delantera, pantalla TFT, dos discos delanteros de 300 milímetros de doble pistón, disco trasero de 250 de doble pistón también, ya viene con control de tracción y con ABS. Un motor bicilíndrico, dos cilindros en línea, que da la versión no limitada, 67 caballos, y esta en especial, que es propia para la 2, cosa que seguro que os voy a aconsejar, 47 caballos limitada, pero bueno, ya sabéis que las limitaciones modernas vean básicamente por software. Cuando compréis esta moto y ya tengáis la, es una moto que os puede durar un montón de años, y la cogéis y la deslimitéis por software, que lo darán en el concesionario de Kawasaki, y listo, ¿no? Como os digo, esta viene ya con cúpula regulable. Tiene conectividad Bluetooth para que toda la información de la moto os la pueda pasar a vuestro teléfono. Una posición de conducción muy, muy, muy buena. Muy buena. Os lleva a los pies un poco recogidillos, pero la verdad que tiene una posición de conducción muy cómoda. Muy cómoda. Vas muy integrado en la moto sin sufrir absolutamente nada. Un manillar sin ser demasiado estrecho ni demasiado ancho, pero muy, muy cómodo, ¿no? Muy cómodo. Tiene las manetas ya directamente regulables para que las pongáis a vuestro gusto, unos retrovisores enormes que se ven súper bien y una trail asfáltica que realmente vale para el día a día. No le he sacado consumos todavía, pero más o menos lo poco que he visto hasta ahora, aunque llevo un poco andado con ella, que os lo diré al final del vídeo, andará por unos 4 litros o así, que al precio que está la gasolina, una maravilla, ¿no? La horquilla delantera invertida, como podéis ver ahí, horquilla de gran recorrido, que al principio cuando la he cogido me había asustado un poco, porque digo, bueno, una horquilla de largo recorrido probablemente va a ser blanda. No, 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 no.
Estamos aquí en una carretera de muchas curvas y muy cerradas y muy reviradas. He subido un poquillo alegrillo, a ver qué tal. Las suspensiones perfectas, perfectas. La suspensión delantera es regulable en precarga y la trasera, pues exactamente como veis aquí, pues también, ¿no? Os voy a ir, como siempre, diciendo poco a poco las especificaciones de la moto a la medida que vayamos probándola, pero bueno, ya la veis y me imagino que estáis conmigo. Esta moto, muchas van a vender porque no pasa desapercibida. En este color, además, verde, es preciosa. Bueno, ya estamos a lomos de nuestra Versys 650. ¿Qué es lo primero o la primera sensación que me ha dado la moto? Recogidito, voy recogidito. Llevo las piernas aquí en una posición muy cómoda. La verdad que esta parte del carenado que veis aquí te cubre muy bien. Incluso esta pequeña, apúntele este bien, pequeño carenavis que tiene aquí, que por cierto es regulable. Lo primero que he notado, pues que es una moto muy lógica, muy lógica, es muy cómoda. La verdad que el manillar tiene una anchura perfecta. Me gusta mucho el manillar como va. Una cosa que he notado, que seguro que os voy a decir las conclusiones finales, fijaros, voy a 2000 revoluciones, ¿no? 2000 revoluciones, acelero un poco y produce, ¿veis? ¿Veis cómo se mueven los retrovisores? Porque está produciendo una vibración la moto. En ese régimen de vueltas entre 2000 y 3000 produce un repiqueteo en la suspensión delantera, ¿vale? Que me ha parecido extraño, nada más, nada más. Súper cómodo y después de lo poco que he andado, ¡buah! Traza que la podían haber llamado la curveadora, porque la moto, buah, inclina mogollón. O sea, nada más que te sientas, ya pegas unas tumbadas del copón, ¿no? 217 kilos, pero son súper livianos, se manejan muy bien. No da la sensación de peso que tiene, ni mucho menos. En parado se mueve estupendamente, como si tuvieras un scooter. Andando no los notas, o sea, están ahí. No es poco peso, porque no lo es, pero no lo notas. O sea, en ese aspecto, muy bien. Los 840 milímetros de altura que tiene el asiento al suelo, yo, midiendo 1,80, llego perfectamente. Si mides 1,65, vas a tener que apoyarte sobre una puntilla. La moto es un pelín alta, ¿no? Vas muy recogido en la moto, muy recogido. Fijaros qué bonita la pantalla. La pantalla me encanta. Es un poco chica, pero vamos, totalmente funcional. Vemos todo ahí. Aquí tenemos el consumo que me ha sacado en este ratito que llevo andando. Lo marca al revés, kilómetros por litro, con lo cual andaremos por más o menos 4,2 aproximadamente de consumo. De consumo muy bien. En cuanto coges y reduces un poco, fijaros, no te pega un tiro, un trallazo enorme. Quizá que sea por la limitación, pero la moto sube de vueltas alegremente. Sin pegarte el típico estrincón, pum, pero vamos, muy cómoda. No sé en el apartado del pasajero luego qué tal, ya lo probaremos. Tiene dos asas pronunciadas buenísimas. Frena muy bien la moto, fijaros, uepa, que aquí casi puedo hacer un wheelie si quiero, porque frena estupendamente. No me ha hecho todavía ningún símil raro en la parte trasera, con lo cual el control de tracción lo he visto funcionar. Y la moto me gusta mucho. Creo que si sacara la 2 sería una candidata perfecta si me gustara este tipo de trail asfáltica, claro. Porque si buscas otro tipo de moto, pues entonces es como todo, ¿no? Si lo que te gusta es una chopper, no vas a comprar una moto como esta. Pero vamos, me gusta mucho y creo que es una opción muy recomendable. Muy recomendable. Es una moto que noto que, aunque no me ha dado tiempo todavía a hacer muchos kilómetros, pero vale perfectamente para viajar, porque voy súper cómodo y luego voy a 120 por la autovía como un marqués, ni un extraño. La suspensión vale tanto para ir de forma deportiva, zonas reviradas de curvas de montaña como estas, autovía, o sea, muy polivalente. He estado andando con ella por ciudad y perfecto también. Yo os digo, quizá por ciudad lo que noto, esos pequeños estrincones entre las 2000 y 3000 vueltas, que es casi al régimen de vueltas al que solemos andar por ciudad, a mí me molestan un pelín, pero por lo demás, súper bien.
Ya llevamos un buen rato andando con la moto y muy bien. La moto es súper, súper ratonera. Para este tipo de... Es que se adapta perfectamente a los suelos rotos como a los buenos asfaltos. Y luego tiene una capacidad de giro increíble, increíble. Tiene una distancia de ejes muy, muy, muy corta, muy corta, lo que la hace muy ratonera. O sea, da igual que andes por ciudad, que estés entre coches, que estés por carreteras de montaña, la moto es estupenda. Vamos súper, súper bien recogiditos aquí, muy bien integrado las piernas con la parte del depósito y del carenado. La pantalla TFT se ve genial. Este depósito de 21 litros, significativo. Fijaros, ya llevamos bastante rato, hemos hecho bastantes kilómetros. Fijaros el consumo, 5,2, es lo máximo que he visto. 5,2, ¿eso qué quiere decir? Pues que con estos 21 litros vamos a andar casi 400 kilómetros. Una barbaridad. Así que no acabo de ver bajar yo la aguja. Mejor, ¿no? Mejor, porque al precio que está la gasolina... Es mejor no ver bajar mucho la aguja, pero vamos, muy bien, muy bien, muy cómodo, muy cómodo. Hemos estado probando también la moto, la parte del asiento del pasajero, que a mucha gente le interesará, ¿no? ¿Qué tal va el pasajero atrás? Bueno, pues os digo que perfecto, va perfecto. El asiento del pasajero tiene una inclinación un pelín hacia el lado del conductor, lo que hace que el pasajero no tenga que hacer tanta fuerza a la hora de aceleraciones, ni de frenadas, ni para irse para adelante ni para irse para atrás, se queda clavado. La posición de las estrellas, súper cómodas, para el pasajero estupendísimas, y para nosotros, que vamos aquí sentados, metidos, como os digo, en este depósito de gasolina, nos hace llevar una posición fetal muy natural, muy natural, no me canso. La moto tiene unas prestaciones justas con estos 47 caballos, justas, pero socorridas porque tiene una velocidad punta importante, la aceleración no es brutal, no es un frenesí de aceleración, pero es más que suficiente para este tipo de moto. Olvidaros, con esto no podéis meteros en caminos de tierra, no, las suspensiones no lo permiten, ni los neumáticos 120 delanteros y 160 traseros, totalmente de asfalto, pero estupendo, estoy muy a gusto con esta moto, muy a gusto. No es una moto que valga para un quemado. Ayer me recriminó un amiguete por el Facebook, saludo Sergio, que me dice, esa moto es un cacharro. ¿Y sabéis lo que le respondí? Sergio, dilo en los comentarios. Le dije, no tienes ni puta idea, pero ni puta idea tienes. Esto, es un quemado que viene de las R1s y por supuesto es una moto que tendrías que cambiar el concepto totalmente, porque si no, no te valdría, se te quedaría corta, pero coño, que vienes de una moto de 170, 180 caballos, es distinto. Hay que entender cada cosa para lo que es, para lo que es, claro. Ahora las conclusiones, os voy a sacar 3 o 4 puntos débiles, que es lo que menos me gusta, pero el resultado es que es una moto que yo sí me compraría. Y vamos, sobre todo, si es la primera moto que vas a tener con ese carné A2, madre mía, esto es una mina de oro. Podrías sacar petróleo con ella. Si andas justo montando moto, esto es un misil. No por la velocidad, sino por lo que te permite hacer. Fijaros, es que aquí, en medio metro, metemos una tumbada que casi tocamos con la estribera en el suelo. ¿Qué queréis? La moto, aparte, que es preciosa, poco consumo... Lo tiene todo. Así que, básicamente, esta es mi prueba de conducción. Podríamos estar aquí horas y horas y horas hablando, pero venga, vamos a las conclusiones finales a ver qué sacamos el limpio. Bueno, ¿qué os ha parecido esta versión 6,5? A mí la verdad que mucho me ha gustado, ¿no? Hay muchas cosas que me gustan de ella, la posición de conducción, lo cómodo que es para el pasajero trasero, el consumo, la potencia del motor, aunque sea con medida y con un régimen de revoluciones un poco compacto, ¿no? Es una moto
que para quemados como yo, pues se nos quedaría un pelín corta. Esos 67 caballos de potencia, que están muy bien, es para ir muy tranquilo. Es decir, que el día que te quieres dar un homenaje, si vienes de una moto muy grande, pues no, es chica. Pero en cambio, para toda esta gente que quiere ir tranquilo, le apetece bajar con esa autonomía de casi 400 kilómetros que tiene, la posición tan natural, como os he dicho antes, fetal, conduciendo la moto, la agilidad y sobre todo, lo que más me gusta es el índice tan corto de ejes que tiene. Esos 1415 milímetros de distancia entre ejes le hace la moto muy corta y es, como podríamos decir, muy ratonera. Nos permite en puertos de montaña y carreteras muy reviradas hacer giros muy buenos, muy cortos, y es muy juguetano la moto, ¿no? En cuanto a lo del peso, os lo he dicho durante el vídeo, esos 215 kilos se mueve como si fuera una moto de 125. Me gusta todo mucho, hay un par de cosas que no me gustan, por ejemplo, el escape. El escape en esta moto, este Euro 5 le ha hecho muchísimo daño. Lleva la moto muy contenida, creo que este motor podría dar muchísimo más, pero el escape la deja ahí presionada la moto, hace un sonido muy eléctrico, que no me gusta y sería una opción a cambiar para coger. Darle la potencia que realmente tiene que tener este motor de 6,5 y aumentar un poco el sonido. Otra cosa que no me gusta de la moto es los menús, por llamarlo de alguna forma. Sí me gusta la pantalla TFT, está genial, visualmente todo es perfecto, tenemos absolutamente toda la información en la pantalla, tenemos todo, tenemos temperatura, tenemos el trip, tenemos el parcial, tenemos la hora, revoluciones, marcador de gasolina, velocidad, tenemos absolutamente todo. Pero es muy incómodo acceder a los menús, no lo puedes hacer en marcha, me molesta un poco. Esa es la parte que no me gusta. Por lo demás, la moto, la verdad que me encanta, me parece una muy buena opción. Para andar por ciudad es estupenda, es bastante estrechita, aunque no lo parezca, te cubre muy bien. Este carenavis pequeño, este deflector, cumple su función más que de sobra. Ya veis el día que tenemos y vas andando casi, te da el aire un poco y ya te rompe a mitad de cabeza, pero cumple su función. No podemos pedir tampoco un carenavis enorme. A mi gusto, me parece que quedan muy feos en las motos, pero seguramente que en 4 días estará la opción disponible para todo el mundo. Echo de menos también un poco, aunque la maleta de embrague por Sirga va muy bien, pues echo un poco de menos un embrague hidráulico. Algo a mejorar. También supongo que subiría el precio, ¿no? Porque por 9.300 euros que vale esta moto, me parece una opción muy, muy acertada. Las llantas de 17 pulgadas y los neumáticos 120 y 160 de atrás de carretera, puramente dichos, funcionan estupendamente, sobre todo con este amortiguador, ¿no? Esos amortiguadores de 41 milímetros de horquilla invertida van, que de verdad, yo al principio ya habéis visto que tenía mis dudas, que fueran muy blandos, pero la moto va estupenda. Tiene una suspensión, como a mí me gusta, un pelín sobredurita, sin molestar, ¿no? Lo que más puedo destacar de la moto, lo que más, tengo muy claro lo que es, lo que más me ha asustado es lo bien que frenan esas dos pinzas delanteras Nissin de doble pistón. Frena increíble, hacía tiempo que no veía una moto que tuviera tanto poder de frenada en la horquilla delantera, ¿no? La trasera tiene una Nissin monopistón de 250 y es para acompañar, pero la potencia fuerte, lo de la parte delantera. Luego el cambio estético que han hecho este año con la modificación de los LEDs, esta gran cúpula un poco, no vamos a llamarle pico pato, no, porque no es un pico pato, pero está un poco más afilada y queda, la moto es preciosa, o sea, vayas por donde vayas. Creo que en el sector de trail asfáltica esta es una moto que debéis de pasar por San Miguel a ver, porque me parece una opción muy acertada. Además, el chasis tubular que ha hecho Kawasaki, nada, perfecto. No noto ninguna brusquedad, ni ninguna parte de inflexión a la hora de tomar las curvas muy viradas. Mi dato, muy positivo. La verdad que es una moto que tendría muy en cuenta a la hora de comprar este tipo, ¿no? Además, ahora está muy de moda. Kawasaki ha acertado, ha ajustado mucho el precio, porque la competencia siempre anda un poco más encima. Así que espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Cuando me gusta, me gusta. Y esta moto me gusta. Es una moto que tendría para el día a día. Lo tengo muy claro. Y de vez en cuando, un fin de semana, poder salir a disfrutar por ahí con los amiguetes, incluso darme una carrerita.
Voy a tener en cuenta, me guste, cuando me gusta, me gusta. Así que nada, lo dicho, lo de siempre. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros porque vienen cosas muy guapas por venir. Ya tenemos ya hablado con Royal Eiffel, que vamos a empezar a probar sus motos. Tenemos hablado ya con Honda, que también vamos a probar las suyas. Y cada vez nos quedan menos marcas para poder probar. Pero no tenemos todo tiempo, o sea que habrá que ir viéndolo poco a poco. Lo dicho, suscribiros, darle al like, escribir en los comentarios lo que os parece la moto. Si vosotros veis alguna parte negativa, como mi amigo Sergio, que dice que es un hierro y no lo es. Y como siempre os digo, nada, os llevo mi corazón. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.